En la última nota de este programa, la doctora Soraya Narváez nos cuenta detalles de su reciente viaje a Lima, Perú. La verdad que fue una experiencia única, una experiencia muy linda, en un lugar realmente muy lindo. Fue el lugar que eligió este año Galderma, en realidad Ipsen. Ipsen es un laboratorio que está en Suiza, que fabrica o tiene como productos estrella Dysport principalmente, que es una toxina botulínica tipo A, y tiene toda la línea de Restylane. Lo utilizamos muchísimo en el consultorio, y bueno, cada año organiza un evento. Este evento es latinoamericano, es LATAM, en donde, bueno, congrega un determinado número de médicos para justamente capacitarnos, y bueno, la idea es reunirnos como para que nosotros podamos además intercambiar experiencias. Quedan los contactos, queda esa red de médicos expertos, que en realidad tratamos de contar un poquitito nuestros secretos y de aprender los secretos, o sobre todo la experiencia del colega, que la verdad que es sumamente rico esto. No cualquier médico accede a este tipo de eventos. Y en realidad esta capacitación es como una capacitación elite, es una capacitación especial, exclusivamente se accede con invitación, y bueno, y tengo la suerte de haber sido invitada por cuarto año. Lo habíamos hecho en Panamá, estuvimos en Cartagena de Indias, fue en Costa Rica el año pasado el evento, bueno, este año tocó Lima, Perú, y realmente únicamente con invitación. Argentina fue el país que más médicos llevó, hemos sido 13 médicos, la mayor parte porteños, una médica de Córdoba, un médico de Rosario, una doctora de Mar del Plata, una doctora de La Plata y el resto de la zona de Buenos Aires, bueno, a capacitarnos. Y te insisto, la parte más rica, porque acá nuclea cirujanos plásticos, médicos dermatólogos, hoy los dermatólogos hacen mucha estética, dermatoestética, los médicos como yo, que soy médica cirujana, que hago la parte de medicina estética, y esa red que queda entre colegas. De hecho, hemos hecho un post-congreso, estuvimos antes de anoche cenando también en Buenos Aires, y la idea es hacer un encuentro en donde nosotros podamos practicar también y contar, dijimos, nuestros secretos. Cada uno en base a su experiencia tiene, las técnicas son universales, pero las va puliendo, las va mejorando, a veces tenemos efectos adversos. Bueno, la idea básicamente también es juntarnos y hacer esto, que esto es lo que pretende también este laboratorio. Finalmente, ¿cómo se posiciona Corrientes respecto de otras provincias y otros países? Estamos trabajando mucho, nosotros estamos entre los primeros puestos de inyectores en toxina botulínica, trabajamos muy bien. La Argentina ocupa el tercer lugar, si hablamos de América. En primer lugar está Estados Unidos, después le sigue Brasil, y bueno, y le sigue Argentina. En Argentina se hace mucho el tratamiento estético, digamos, los pacientes utilizan mucho esta medicina estética, que en realidad a nivel mundial ha crecido mucho, ya se incorporó a la medicina convencional. Y bueno, Corrientes, Resistencia o el Chaco, porque también trabajo con el Chaco, y bueno, tengo la suerte de poder estar en Buenos Aires, pero realmente nuestra zona es una zona que utiliza mucho y realmente accede a las bondades de esta medicina.